Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Bison, en el que vamos a hablar sobre las abejas míticas, ya que, bueno, el vídeo de ayer pidió mucho apoyo, pues vamos a hablar sobre las abejas míticas y cuál es la mejor, la peor y todo lo relacionado. Así que una vez dentro, vídeo. Pues tenemos la sección de las abejas míticas en esta pestañita de aquí, que se llama Bees, en la que tenemos la Boyan Bee, la Fuzzy Bee, Precise Bee, Spicy, Tadpole y Vector. La verdad que tenemos 6 abejitas míticas, 2 nuevas que han añadido en esta nueva actualización, y la verdad que me gustaría hablar bastante de ellas porque hay gente que me pregunta: oye, ¿más esta mítica es buena? Gente mayoritariamente nueva en el juego. Oye, ¿esta vieja nueva? No sé qué. Y digo, pues sí, no, no sé qué. Entonces voy a recopilar todas esas preguntas para responderlas en este vídeo. Así que comenzamos. Tenemos la Voyant Bee, que bueno, es la nueva que han añadido. De hecho tiene una oferta especial, que es esta, y que no está nada mal, la verdad. Tiene su globito, que la verdad que está bastante bien. Hay gente que no sabe para qué sirve. Básicamente es para farmear, ¿vale? O sea, yo por ejemplo voy aquí, ¿vale? Bueno, aquí no porque está el pollo este rancio, pero me saldrá un token que se me servirá para spawnear un globo, y ese globo lo que hará es farmear el field del que tiene debajo suya. Entonces, sabiendo esto, esta vieja mítica está bastante bien, hasta sin gifted, la verdad. No farmea mucho, pero eso es recomendable tener más de una. Es como la Tadpole. La Tadpole, la verdad, es que si vas a tener una definitiva, no te va a servir para nada. Pero siguiendo con la abeja, la Voyant, la verdad es que no está nada mal para gente nueva. Así que es verdad que en jugadores ya un poquito elevados, la verdad es que no sirve ya para tanto. Pero puede servir si tienes mínimo unas 5 o 6. Pero bueno, su bonus en Gifted es que te da 1.2 más de capacidad, que bueno, está bastante, bastante bien. Y la habilidad, que es la Surprise Parry, que lo que hace es básicamente poner todos los globos en dorado, así que no está nada mal. De hecho, te farmea muchísimo más polen, así que no está nada, nada mal. La siguiente abeja es la Fuzzy Bee, que bueno, es mi abeja mítica preferida y la que llevo buscando más de casi 2 años. Así que la verdad que es para mí la mejor abeja mítica, sobre todo si la tienes en Gifted. No, de hecho para mí es la mejor mítica, pero solo en Gifted. La verdad que sin Gifted deja mucho que desear, la verdad. Pero que está bastante bien porque esas bombas, o como le llaméis, que tira, la verdad que está bastante bien. Además que su habilidad Gifted te... Además que te hace que el field crezca más rápido, te hace que las flores sean el doble chetadas, o como aquí le llama, flowers gifted. Así que eso ayuda bastante para misiones como por ejemplo de farmear en fields pequeños. Bueno, fields pequeños, que me refiero que no hay mucho que farmear, entonces sirve bastante. Luego tenemos la Precise Bee, que esta ya sí que tengo 3, la verdad que la recomiendo bastante, ya que el super crit chance es bastante bueno. Aquí veis cómo funciona, te tira esos tiros raros, que lo que te hace es que si llegas a los 3 seguidos, desbloqueas el super crit chance, que yo de hecho tengo 2, y tengo más 4 super crit chance. Esto hace que, bueno, pues pegues más críticos y pues farmes. Bueno, no es que te pegues más críticos, sino que pegues unos críticos muchísimo más chetados, que es el super crit, es lo nuevo que te han añadido, y está bastante, bastante bien. Oye, ¿por qué farmeo 10 millones? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué estoy farmeando tanto? ¿Por qué farmeo tanto si no tengo nada puesto? Oye, oye, no entiendo. Así que bueno, no está nada mal, la verdad que la recomiendo. Además que en Gifted te da más super crit chance, que eso te ayuda bastante. Así que bueno, no está nada mal. Tengo la Spicy Bee, para mí la abeja mítica más simple, la verdad. Lo que da es que básicamente tira como una X o algo así. La verdad que no me acuerdo, la verdad. Sí que la verdad que no la recomiendo para nada. Es la peor, sin duda. Y que si podéis quitarla, quitadla, solo sirve para hype rojos. De hecho, ese token que acaba de soltar y su habilidad es bastante penosa. Y luego la habilidad en Gifted es como tira un fuel y hace que te vaya más chetado su habilidad. Pero la verdad es que si tienes una, pues como que te va a servir de poco. Así que bueno, para mí es la peor mítica. Y si la podéis quitar, si es que la tenéis, quitadla. Si es que no sirve, obviamente no va a servir y la vais a quitar, pero bueno. Tengo la Tadpole Bee, para mí la abeja que necesitas tener mínimo 10 para que sea buena, de verdad. Una abeja que las pompas que tiran no están nada mal, de hecho me gustan bastante, pero necesitas tener bastantes para que te sirva como debe rendir. La verdad que podías chetarla un poquito más, pero bueno, dentro de lo que cabe no está nada mal, y os la recomiendo a todos vosotros. Que además que sirve bastante para los blue hype, si os dais cuenta. En todos los blue hype no faltan mínimo 5 o 10 de esta abeja. Y bueno, pues eso. Además que su habilidad en Gifted es Baby Love, que bueno, como sabéis, es el token que suelta la Baby Bee. Así que bueno, no está nada mal, así que está bastante bien. Para mí es una mítica que vale la pena y que está guay. Tenemos la Vector Bee, que en este caso tengo 5, estoy un poquito los cojones de tenerla. Que es la, bueno, sí, la Vector Bee, como ya he nombrado. No está nada mal, de hecho, el token que tira es un token que me gusta bastante, ya que además de farmearte todo el polen de donde lo pasas, te recoge todos los
los tokens que tienes en el field donde, por, donde vayas. No sé si me ha salido el token ahora porque cuando lo quiero no sale. Además que tengo 5 abejas, deberían trabajar un poquito. Pero la verdad que es una abeja que mola tener bastantes, ya que puedes tener su habilidad bastantes veces. Y además que si la tienes en Gifted, pues muchísimo mejor porque te sirve casi el doble. Y bueno, no está nada mal la abeja. La recomiendo bastante, pero si tenéis la mayoría también. Pero bueno, está con una o dos. Os sirve bastante, yo tengo 5 porque soy un masoca. Y pues hasta aquí creo que ya tendríamos todas las abejas míticas. Espero que os haya servido el vídeo. Si así, petadlo con el botón de like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.